Una actividad de capacitación que está destinada a técnicos profesionales y auxiliares que trabajan en el abordaje de temáticas complejas, como por ejemplo situaciones de violencia. La capacitación se llama justamente Repensando Cuidados, está a cargo del doctor Agustín Cafarena, Barúa Cafarena, que es médico psiquiatra. Y que justamente la propuesta tiene que ver con poder contar con herramientas que nos permitan trabajar con personas que atraviesan situaciones complejas. Desde el gobierno de la provincia de Formosa, conducido por el doctor Gildo Infran, se propicia, se sostiene, se mantiene desde hace muchísimos años cuestiones que tienen que ver con el abordaje de situaciones de violencia de género. Justamente en este mes nosotros iniciamos una campaña de sensibilización para la erradicación de las violencias hacia las mujeres y niñas. En este marco nosotros estamos desarrollando muchísimas actividades que justamente en este caso tienen que ver con la capacitación, así también con la sensibilización, y continuamos abordando y acompañando a personas que se encuentran en esta situación de violencia. Me parece muy valiosa esta jornada, porque a veces nosotros decimos que, por lo menos en el mundo médico, se separa cura de cuidado. Yo te puedo curar, pero te maltrato. Nos necesitamos rearticular cura con cuidado, no separarlo, ¿no? Me parece que, y por otro lado decimos que quienes estamos en tarea de cuidados, si no nos cuidan, maltratamos. O sea, uno necesita sentirse cuidado para devolver cuidado, ¿no? Entonces, esta jornada me parece valiosa en ese sentido, ¿no? Que se apunte a que los trabajadores y las trabajadoras se sientan cuidadas para poder hacer su tarea de cuidado, más todavía en temas tan complicados como este que estabas hablando, ¿no?